pensé que cuando me expresara iba a ser una de las partes más difíciles para mí. Estoy sintiendo un gran descanso cuando lo hago. Pero no puedo seguir este concierto sin presentar a mis músicos, porque creo que llegó el momento, ya ellos se han manifestado bastante, y voy a comenzar con uno de los tecladistas, a mi izquierda, antes de la derecha, tengo a Carlos Roy. Quiero apuntar que he aprendido con estos muchachos, en 3 días de ensayo que hemos tenido, lo que quizá me hubiera tomado 3 años en la universidad, porque me han enseñado varias cosas, muchas cosas, ya sea de errores que estaba cometiendo en la escritura, porque hacía muchísimo tiempo que no presentaba un trabajo de esta magnitud. En el bajo tenemos a José Gasmei. Yo me he topado en el camino. Para seguir así con la sesión de los teclados, tengo a mi derecha a Jesús Pacheco, un gran hermano mío de la música. Y para proseguir con la sección de percusión, tengo allá un poquito atrás al baterista de este grupo, Eliezer Hernandez. A mi izquierda tengo a Anthony, y tengo una sorpresa, Anthony Carrillo. Bien, y entonces en la otra parte de la percusión tenemos a José Ramírez. Y batallando con todas las melodías de la flauta y el saxofón tengo a Julito Vega. Conoce Rafael Picorelli. A la edad de los 17 años yo pasé una de las experiencias más significativas de mi vida, porque en el colegio donde yo estudiaba en Arecibo, pues yo viví en Arecibo casi 12 años de mi vida, lo viví en Arecibo, hubo 3 personas que no sé si las 3 están aquí, porque estas luces realmente no me dejan ver mucho para allá, aunque ustedes vean mi mirada de hacia ustedes, no puedo ver bien, pero voy a pedir que si están aquí esas 3 personas que voy a nombrar, cuando las nombre, porque se pongan de pie. Estas personas me enviaron con una beca a España, y estuve 3 meses en España y pertenecí al coro de uno de las personas que voy a nombrar por mucho tiempo. Estas personas son el señor José Noya, la señora May Noya y el reverendo Juan Pablo Rodríguez. Experiencia surge esta próxima pieza musical. Thank you.
ahora con el permiso de ustedes voy a tomar una función un poco desconocida quizá para algunos de ustedes, voy a pasar a los sintetizadores, porque esta pieza la hice solamente para sintetizadores y la melodía que la va a llevar la flauta, con un pensamiento en mente, que si el hombre lograra obtener una paz interna continua, yo creo que el mundo marcharía diferente. El día que compuse esta pieza, yo estaba pasando por unos momentos de bastante tranquilidad y voy a ver si puedo transmitirle más o menos el sentimiento de ese día. Número fue un tema en conjunto con Jesús Pacheco y lo titulamos Reminiscencia Brasileira. Thank you.
Muchísimas gracias. Este tema se lo voy a dedicar a mis padres, a mis hermanos, a Gloria, a mis hijas Lorena y Leisa que se encuentran aquí. ¿Dónde están ellas? Que no las he visto. Mis hijas, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bien, el tema se llama Travesía. Nosotros unos momentos de paz y tranquilidad, esa es la parte tenue, la parte
como diríamos, de la oveja mansa. Este número, este próximo número que van a escuchar, tiene esos dos elementos, esas dos fuerzas. Una fuerza impactante y una fuerza tranquilizante. Espero que así se los pueda comunicar. Se llama Emociones Opuestas. Aprendido a rockear mucho en la guitarra, así que en otra ocasión el próximo número lo llama de impresiones. Por eso mismo, más o menos, yo trato de buscar un título que se asemeje a lo que está pasando dentro del número y lo que ha pasado más o menos en el momento que ha dado la oportunidad de yo crear este número. Con este número recorro la imaginación vuela, o sea, hay momentos que estoy, que veo un sinnúmero de cosas en mi mente. Por eso el número cambia
de tiempo varias veces. Se llama impresión.
bastante, bastante larguita, cada tres diferenciada por un cambio de tiempo. Bueno, yo creo que llegó el momento de despedirme. Pero antes de despedirme, quiero darle unos créditos bien importantes. Porque hay tres personas aquí en esta sala que... que han sido muy especiales para mí en el desarrollo de todo este proyecto. Esta persona me ha ayudado tanto espiritualmente como moralmente y como materialmente. Voy a comenzar con cualquiera de ellos, porque si lo pongo en una balanza, no hay balance total, o sea, no se inclina para ningún lado. La primera persona ha tratado de que por 6 años yo me controle estos nervios que nunca controlo. Me ha impuesto un régimen de disciplina, un régimen de meditación, un régimen de todo. Y yo le he correspondido con grandes dolores de cabeza. Esta persona, hace 3 años que estoy con él, es un experto en salud, es un experto en las cuestiones físicas de mantener el cuerpo saludable. Y yo quiero, porque yo lo quiero de corazón, que si está por algún lado que no lo veo por las luces, se pare. Él se llama Ramón Golf. Y para mí ha sido un guía. Que no lo crea y no quiera aceptarme. Dice, yo no soy ningún guía, él para mí es un guía. Otra de las personas que voy a nombrar, me ha dado todas las facilidades, me ha dado todo el apoyo moral. Todo lo que yo le pedía, él me decía que sí, sin ningún cambio. Una vez le pedí unas cuantas cosas y me dijo, Picorelli, yo te voy a dar todo, todo lo que signifique trabajo. O sea, todo lo que tú puedas utilizar para trabajar, yo te lo voy a brindar. Inclusive, me brindó una oportunidad que quizás nadie... me brindará por mucho tiempo, me prestó su hogar por mucho tiempo para que yo hiciera unas pruebas musicales. Siempre estuvo dándome apoyo y esta persona es muy conocida de ustedes porque todavía yo soy parte de su grupo. Tony Croatto, si se encuentra. Personas para mí son unos pilares, porque como les digo, estoy tocando todos los aspectos, han tocado todos los aspectos de mi vida. La persona que voy a nombrar ahora me vio crecer, me vio desde pequeño, me centralizó en la música, porque es muy conocedor de lo que es un concepto musical y me dice, trata siempre de mantener un concepto, así es, quizás puedas dirigirte hacia una línea. Me estuvo llevando por la mano. Lo último que hizo me dijo, mira, tú necesitas una guitarra porque la guitarra española va a ser muy difícil de amplificar. Toma esta guitarra y compro esta guitarra para mí. Y todas son cositas que quizás para él no significa nada, para mí significan mucho. Esta persona yo le tengo aprecio ciego y se llama Guillermo Prieto y lo tengo aquí. Me ha dado toda su energía en este empuje de esta producción. Yo creo que la mayor parte de ustedes lo conocen porque yo creo que ella vendió todas las taquillas a ustedes. Ella se encargó de toda la producción en ese ámbito. Y no tengo mucho que hablar porque es mi hermana de sangre, Griselli Picorelli, ¿dónde se encuentra? Son varios. Héctor Luis Torres. ¡Hey! Pucho Viera. Pucho Viera. Y Elia Ponte. Un aplauso para ellos. El sonido.
control Josia y a Carlos Alejandro. Que ahora mismo no sé dónde está, pero debe andar con micrófono por aquí dando instrucciones a todo lo que da. Y ahorita me dijo, cógelo con calma, va a millón. Se llama Rudy, es un amigo que se ha convertido para mí en algo muy especial. Lo que este hombre no soluciona, no lo soluciona nadie. Rudy es el productor también de Tony Croatto y se ofreció sin nada a cambio. Me dijo, te voy a ayudar a gobernar el escenario, porque es un trabajo bien difícil, aunque ustedes no lo crean. Él tiene que estar dando todos los detalles, los cues a las luces, que va a salir por allá, que se movió para allá. Rudy, ¿dónde se encuentra Rudy? Rudy, un aplauso para él. Rudy, ¿cómo? Bueno, donde quiera. No sé si se encuentra Heriberto Cedeño en la sala. ¿Se encuentra? Míralo por aquí. Él es el productor del arte, del diseño que estuvo dándose promoción. También tengo que darle las gracias al teatro, nuestro teatro. Tengo que darle las gracias a Carlos Ferrari, a Eduardo Díaz, a Damaris Rodríguez, que son las tres personas a cargo de este teatro, que me lo ofrecieron también sin nada a cambio. Siempre en estas cosas se queda gente. Yo pido que mis personas, yo mando un saludo general a todas las personas que cooperaron para que esto se pudiera llevar a cabo. La verdad que la lista es bastante grande y ahora mismo pues no puedo recordar. Traté de más o menos nombrar a todas las personas pues más importantes, los pilares más fuertes que han pasado en la trayectoria de mi vida y en la trayectoria de este trabajo. Con este número me despido. Se llama Fuerza Implacable. Pero para este número voy a necesitar la cooperación de uno de los más grandes percusionistas de Puerto Rico que se encuentra entre ustedes. Me refiero a Giovanni Hidalgo, Manjiquito, para el cual quiero un fuerte aplauso de CSE. Thank you.
todos por esta noche, pero... Este otro número también a una persona que me acaban de informar que se encuentra con nosotros y que de verdad él sabía que venía, pero como estoy en este ajetreo lo había pasado un poquito por alto, pero es un gran músico de Puerto Rico, el señor Eddie Palmieri. Fueron mis maestros de guitarra en la universidad, Ernesto Cordero y Luis Ángel, Luis Manuel Álvarez. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bien, pues para ustedes este último número que lo titulé Herencia Latina, porque todavía me queda mucho de lo latino, y así titula este número, Herencia Latina.